Mirad, voy a hacer un tutorial pequeño de cómo pasar un Genesis 9 a Character Creator 4.44 actualmente, a día de hoy, 21 del 4. ¿Vale? Voy a pasar HID Linda 9 y hay un problema que surge con la ropa. Y voy a explicar cómo solucionar ese problema. Primero, metemos el Genesis 9 dentro de DAZ. Ha sido de casualidad el encontrar el cómo solucionar el error que da, porque me daba una y otra vez este error y no sabía por qué. No sabía si era por la posición A o T, o no sabía por qué pasaba. Y ahora sí que lo sé. Bueno, o por lo menos por qué me ha surgido en este personaje y con esta ropa en concreto. Bueno, tenemos aquí el personaje HID, Genesis 9. Te voy a poner las cejas. Vale, perfecto. Voy a aplicarle algunas cosas por si acaso. Supongo que estará bien todo, pero bueno, por si acaso. Y nada, todo perfecto. Y ahora aplico la ropa. Lo importante de la ropa es que no pongáis ropa completa. Lo vais poniendo una cosa o una tras otra, poquito a poquito. Entonces voy a poner el traje. Podemos exportarlo así, tal cual. El personaje, mirad. Le damos exportar. Silo. Voy a poner silo, ¿vale? Porque esta HID está basada en la actriz de silo. Pongo 3. Y pongo estas cosas. Normalmente pongo el 2020. Podéis poner el que queráis de binario. Pongo esto que hay aquí. Y le doy a exportar. Voy a ponerle también esto para que no haya problemas de internet, por si acaso. Que ya sabéis cómo es la gente. Aunque esto es en 3D, lo voy a exportar así. Tenéis que ir poco a poco con la ropa, ¿vale? Ahí voy a ponerle también el otro. Veis que voy haciéndolo poco a poco, ¿no? Lo de la ropa. Le voy a poner esto. ¿Vale? Y lo dejo tal cual. Ahora sí lo dejo. Y así lo veis. Ahora no va a salir el error. Pero después sí. Cuando haga una cosa en concreto. ¿Veis que le he puesto dos ropas? Dos ropas concretas. Ni le he puesto pelo ni nada. Solo Genesis 9 y dos ropas. Voy aquí. Voy a transformarlo en carácter creator, ¿vale? Y ahora me dirá si quiero básico o lo otro. Yo le digo básico y así lo hace automáticamente todo. Lo podéis hacer avanzado y poner más calidad de texturas, por ejemplo, aquí ponéis eso y ya está. Ahora lo dejáis tal cual. Te trae algunas cosas mal, pero bueno, se borran y ya está. ¿Veis que hace todo? Que aplica el club, o sea, la ropa y todo eso, ¿no? Perfectamente bien, ¿verdad? Vale. Es para que veáis cómo se pasa un Genesis 9 a Karate Creator a día de hoy. Se hace así, poco a poco. No hace falta a pose ni te pose. No hace falta.
Se hace directamente así. Otra cosa es Génesis 8 y Génesis 3. Y hoy Génesis 2 y bueno, un rollo. ¿Vale? Estoy hablando de Génesis 9. Y tardó un poquito esto, ¿eh? Estoy creando a la actriz de Silo, de la serie Silo. O la actriz de que sale en la última de Tom Cruise, de Misión Imposible. La que sale disparando de francotiradora. Que no me acuerdo ahora el nombre, ya lo pongo ahí, abajo. Y nada, lo que quiero es que veáis el error que sucede, que a mí me ha sucedido muchas veces y no sabía qué era. Iba loco para saber qué era. No lo encontraba el error. No sabía de qué era. Y era, es algo muy simple, ahora veréis. Bueno, simple, que hay que saber qué es. Así tarda un poquito, poco. Y nada, quería hacer la actriz esa de Silo y poner el Silo, un Silo, en Daza y una cosa de Silo. Luego se puede hacer en un Unreal Engine el Silo también. Hay un vídeo que he puesto en mi canal que sale uno haciendo el Silo entero. Es una barbaridad. Le habrá costado. Madre mía. Y nada, yo es que no tengo tanto tiempo como algunas personas para hacer eso. Jolín, lo que tarda en hacer eso. Será porque le he puesto 4096 de texturas. Luego hay que modificar algunas cositas de textura y eso para que salga mejor. Pero por norma general sale bastante bien. Opacidad. Depende de vuestro ordenador que tarde menos, más o menos. ¿Vale? Yo. Pero bueno, lo que hay. No me puedo quejar, ¿eh? A 4070 Ti se porta. Y el i5 13600K va bien. Para hacer estas cosas va perfectamente bien. Que sí, que con una 4090 sería mejor. Pero bueno, es que no hay dinero para tanto. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Ha quedado bastante bien, ¿no? Mirad. Sí, las cejas hay que modificarlas, ¿no? Pero bueno, está bien. A ver, las cejas, ¿dónde está? A ver, las cejas estarán por aquí. A ver, ¿dónde? No sé si decir. Tiene que haber cejas por ahí. Creo que son estas. A ver. No, no lo veo. A ver. Ah, esto es otra cosa. Pues parecían las cejas esto, ¿no? Ah, no, esto es las pestañas. No sé dónde está, tú. Ah, ¿a eso? ¿Puede ser? ¿Y por qué la ha puesto como ropa? Ahora. ¿Y esto por qué la ha puesto como ropa? Cuando no es ropa. Ah, sí. ¿Esto es otra cosa? Por Dios. Bueno, pues habría que modificar. Vale. Está bastante bien la cara y eso. Perfecto. ¿Vale? Y las cejas y eso. Más o menos. Le podemos cambiar esto. Este mejor.
Vamos a Face. Face. Creo que se ve mejor aquí. Aquí se ve perfecto. Ojos marrones, creo que tenía los ojos más. No sé cómo hacerlo, más. Más azules, ¿no? He visto fotos de eso. Y nada, esto lo voy a guardar. Salió mejor. Bueno, y luego le modificamos la escala del ojo, del iris. ¿Vale? Podríamos poner el color azul un poquito menos. Bueno, está bien así. O así, a ver. Material only. Le ponemos un poquito de escala. Así. Le ponemos dientes. Nuevos. Vale, y ahora le hacemos que hable, ¿no? Es una animación. Ay, igual no. Bueno, así la vais moviendo. Hacer que hable, ¿no? Ah, y hay que darle esto. Vamos a ponerle Camila. Ah, mierdas. No tenía que haber seleccionado la boca. Que seleccionarlo todo. Al ninote. Y hacerle así. Vale. Firmarle. A ver. Le damos aquí y está perfecta. Es la de Silo, ¿eh? Pero le voy a poner pelo. Un poquito de pelo. Y así lo veis mejor. Air Style. Eso no. Es que tenía el pelo aquí. Partes. No me gusta eso, ese pelo concreto no. Bueno, tenía por ahí. A ver, fin fila. A ver, tengo por ahí pelos un mogollón. A ver. Me gusta esta, pero con esas coletitas de aquí. A ver. Voy a ponerle esto, ¿vale? No me gusta eso. Uy. Eso no es eso. No, eso no es eso. A ver. A ver este. Me gusta. Me gusta eso. Está bien. Está bastante bien. El color me faltaría, ¿no? Air Material Plus. Las bandas. Hay que ponerle bandas de estas aquí. Creo que son estas de aquí. Sí.
Bueno, más rubia, que es rubia, más o menos. Más o menos. No. El truco es este de hacer cosas de estas. Robietas, ¿eh? Y hacer que el color del pelo, esto de aquí, se puede cambiar, ¿sabéis? Se puede cambiar aquí. Texturas, a ver dónde está. Base color. Vale, aquí. Entonces podemos poner aquí que sea negro. Y esta parte de aquí, negro también. Más o menos. A ver aquí. No es el pelo concreto, pero me vale. ¿Vale? Ahora les enseño el problema. Es que es la única forma de hacer que un personaje de edad se mueva bien en cualquier ordenador. Porque hacer esta animación que estoy haciendo en edad llevaría horas. Y no tengo mucho tiempo para... ¿Vale? Prefiero pasarlo a Character Creator. Y ya sé que se vería mejor todo. Pero bueno, está bastante bien. ¿Vale? Bueno, ahora os enseño el problema. Cuando pueda, voy a grabarla. Sí, lo. Ahora os enseño el problema. Mirad, cuando vamos a edad y ponemos esto de aquí, los zapatos, esto de aquí, las botas. ¿Vale? Y esto lo guardo. Lo exporto. Silo 4, voy a poner, ¿vale? Silo 4. Mirad cuál es el problema. El problema es este, y es grave. ¿Cómo se soluciona? Quitando las botas. ¿Vale? Lo he exportado. Ahora cojo y lo voy a transformar. Este tiene las botas. Fijaros lo que pasa. ¿Habéis visto el error que da? Este error se quita muy fácilmente. ¿Veis este error de aquí? Eso sí, hay que averiguar si os pasa esto en otro personaje y con otra ropa,
tenéis que averiguar qué parte de la ropa es la que falla. En este caso, son las botas. Y casi siempre son las botas. Y esto lo tendría que solucionar Realusion en carácter Kratos. No sé qué le pasa, que se rompe. Esta parte de aquí se rompe. ¿Lo veis, no? Yo ahora quito las botas, ¿eh? Vuelvo, control Z, le doy. Quito las botas. Y yo le voy a poner otros elementos. Esto de aquí. Esperar, espera, espera. Hacerlo así, mejor. Esto es insoportado, pero bueno, da igual. Esto fue, lo he probado y va bien. Pero si encontréis algún elemento que os hace eso, al ponerlo, ese es el elemento el que hay que quitar. ¿Qué más? Esto de aquí, puedo ponerlo. Las botas no, pero le pongo unas botas de carácter creatorio y ya está. Y punto pelota. Mirad, ¿vale? Lo voy a exportar a la de Silo, pero sin las botas. Silo 3. Silo 4, voy a decir. Que es el que tenía el problema de las botas. 2020. Si queréis, o 2000. El que queráis. ¿Vale? Probar con cualquiera. Da igual, uno que otro. El problema son las botas en este caso. Lo he probado varias veces. Vale. Le damos transformar aquí. Le damos hilo 4. Y lo que tarde, tardará igual. Ahora voy a poner básico, pero sin hacer 4096 ni nada de eso. Había una cosa que había que modificar, que es lo de... Hay una cosa que pone que es glow y no lo es. Esto de aquí. ¿Lo veis? Que pone browse. Eso hay que poner high browse. Eso. Y poner aquí browse. Aquí. ¿Vale? Voy a poner eso y ya está. Ya arreglado. Bueno, perdonad que se haya hecho largo el momento del error. Es que quería que vierais cómo sale bien al principio. Y luego cuando ponéis una cosa concreta del traje a un Genesis 9, cuando lo llevamos al Character Creator 4, se estropea. Se estropean siempre los brazos. La parte de los brazos que habéis visto, se estropea siempre eso. Así, quédate. Es muy raro, pero es parte de la ropa. Y es las botas normalmente. ¿Veis esto? Esto se puede modificar a que quede mejor, pero bueno, bastante bien. ¿Vale? Y lo de las botas, pues, y esto que ha quedado por ahí. Esto del botón es. Esto de aquí. Esto lo podéis quitar. Son botones de aquí. Este lo quito que estaba muy para allá. Y este. Eso se pueden dejar. Pero bueno. ¿Veis? La ha traído bien. Le puedo quitar el casco. A ver dónde está lo del casco. El helmet. Que sería un objeto, ¿no? Esto hay que convertirlo en objeto. Y lo dejamos así. ¿Vale? Y le podemos dar una mod. Ahora, en cuanto le ponga las botas, mira. Nos vamos a ropa. Y le ponemos unas botas nosotros de aquí. Normalmente hay alguna por defecto. ¿Vale?
Aquí tengo más. Estas son más de CC3, no CC3 más, pero bueno, con estas me vale. Vale, y queda bien. Luego le quito las botas, el... Bueno, voy a ponerle una animación y lo veis. De andando. Ahí se queda bien. En los botones no, habría que quitárselo. O dejarlos como... Los botones se pueden modificar y transformar en ropa. Pero bueno, lo quito por ahora y ahí. ¿Vale? Y luego lo de arriba, que era lo de... ¿Dónde está? El helmet. Lo quito y veis cómo ha salido. Esperar que ponga la cara. Como siempre, modificar. Hay que modificar esto de aquí. A ver dónde está. Tiene muchas ojeras aquí. ¿Dónde está? ¿Ve? Ahí está. Vale, hay que hacer así. Y hacer así. Y ya la tenemos. Y ahora los ojos, como siempre. ¿Vale? Ahí. Vale, modificamos los ojos. Los ponemos más oscuritos, así. Ha gustado un poco más grandes. La boca. Y ya está. ¿Vale? Ha quedado bien. ¿Habéis visto? Y es por culpa de las botas. De edad. Si no le ponemos botas, todo perfecto. Intentar, si os sale mal alguna vez ese error, no poner las botas de los vestidos. A ver qué pasa. ¿Vale? Y nada, quería hacer este tutorial porque hay gente que a lo mejor tiene problemas en eso y no sabe cómo solucionarlo. ¿Vale? Y la verdad es que no es difícil, es simplemente que no es portar las botas en Dust 3D Genesis 9 y luego pues pasarlo aquí, como he hecho ahora. ¿Vale? Y ya está. Un saludo.